a demostrarles este primer autobús eléctrico de la línea 3. Quiero pedirle por favor al alcalde Néstor Núñez si nos puede dar la bienvenida a que empecemos este evento. Muchas gracias. Como siempre, darle las gracias a la jefa de gobierno por la modernización, en este caso, de uno de los mecanismos de transporte público más importantes de la ciudad, el Metrobús. La línea 1, que además requiere esta modernización, nos parece muy importante. Y la bienvenida a todos los medios de comunicación, a quienes nos acompañan, como siempre, a la Alcaldía Cuauhtémoc, en este centro de transferencia de Buenavista, que es casi, creo, el más importante de la Cuauhtémoc. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, alcalde. Doctora, si me permite, me gustaría platicarle un poco del autobús y de todo lo que, del trabajo que está detrás de la contratación y qué tuvimos que hacer para traer este autobús a la Ciudad de México. Este autobús es fabricado por una empresa que se llama Yutong. Es 100% eléctrico, no tiene absolutamente nada de diésel adentro de su motor. De hecho, la mayor parte de lo que está abajo de nosotros es un banco de baterías para que pueda operar un motor eléctrico. Los motores eléctricos tienen muy pocas partes móviles, entonces el costo de operar este autobús es alrededor de 30% menor de lo que cuesta operar un autobús de diésel. El autobús, como pueden sentir, no vibra cuando avanza, y eso tiene muchos beneficios, pero para, digamos que para los usuarios, el viaje es un viaje mucho más placentero. Y también para los operadores, hemos conocido estudios donde los operadores tienen un mayor nivel de satisfacción cuando son operadores de autobuses eléctricos. Este autobús, a diferencia de un autobús de combustión interna, cuando está parado no está utilizando energía. Entonces es mucho, mucho más eficiente en su consumo de energía que un autobús de combustión interna. Hoy nos acompañan las personas con las que trabajamos para lograr este proyecto. Están aquí presentes, por un lado, la concesionaria de la línea 3, MIBSA, que son los concesionarios que han operado la línea 3 ya durante casi una década. Ellos son, junto con, ahorita hablo de la otra parte relevante de esta transacción, que es ENGIE, pero ellos son los que van a operar este autobús. El operador que está ahorita manejando, conduciendo este autobús, es empleado de la empresa concesionaria, y es ellos quienes están dando toda la capacitación que se requiere para que lo conduzcan. Se requiere una capacitación diferente para un autobús de esta naturaleza porque la conducción no es la misma. La experiencia de manejar este autobús no es la misma que un autobús de combustión interna. Podemos también escuchar, aprovechando, que el autobús, digamos, opera para el usuario de la misma manera que los demás autobuses. Va a estar anunciando sus paradas, tenemos las pantallas, anunciamos las estaciones y tenemos cámaras. Digamos, este autobús está completamente conectado con nuestro centro de control, al igual que un autobús, digamos, de los tradicionales. Y quería entonces también hablar de la otra parte importante de esta transacción, que es el grupo energético que se llama ENGIE, quien está asumiendo la inversión, la responsabilidad de invertir en este autobús piloto, para que a finales de año podamos entonces traer una flota de 9 autobuses adicionales también para la línea 3. Eso es básicamente el trabajo que estuvimos haciendo. Quiero también aprovechar y compartir que este es el primer autobús de muchos. De hecho, a partir de este autobús, todos los autobuses que van entre el Metrobús ya van a ser así. Esta puerta se abre, le llamamos, es una puerta tipo metro, porque se abre hacia afuera y se desliza a lo largo del carro. Y entonces teníamos muchas quejas de nuestros usuarios que los golpeaba la puerta cuando abría. Hicimos un proyecto de ingeniería importante porque tuvimos que modificar el chasis del autobús para lograr tener este tipo de puerta. Sin embargo, pues estamos muy satisfechos de esta mejora en la calidad de los autobuses. Tenemos puertos USB para cargar los celulares. Insisto, tenemos cámaras de alta definición. Y pues la idea es que conozcan y disfruten este viaje en un autobús eléctrico. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. En diciembre. Nos dedique unas palabras, por favor. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la empresa concesionaria ADO con
Engie, muchas gracias, muchísimas gracias, alcalde, por esta compañía, gracias a todos, felicitaciones a nuestro director del Metrobús y al secretario de Movilidad por este esfuerzo tan importante. Es el primer autobús totalmente eléctrico que opera en la Ciudad de México en Metrobús. Y nuestro objetivo es seguir avanzando en la electromovilidad. ¿Qué quiere decir esto? Autobuses, trolebuses que operen con electricidad para ir desplazando al diésel. Esto nos ayuda en dos áreas muy importantes. La primera es la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Y la segunda es que, aun cuando el costo de inversión es un poco mayor, a la larga es mucho más barato a lo largo de la vida útil del autobús. Esto significa que se reducen los costos de operación, lo cual al final tiene que implicar pues un beneficio al usuario por la tarifa y también un beneficio a toda la operación del Metrobús porque reduce sus costos. Así que pues es un proyecto ambiental, es parte del programa ambiental y de cambio climático de la ciudad, de ir avanzando en la movilidad integrada, la movilidad sustentable, de menos contaminación, y además también tiene una innovación en términos del modelo de negocio, por decirlo así, porque se involucra una empresa que proporciona las baterías y todo lo que tiene que ver con la electricidad, otra empresa que es quien opera, obviamente el gobierno con la rectoría a través de Metrobús, y un modelo de largo plazo que nos permite financiar los autobuses y dar mejor calidad al usuario y mejorar el medio ambiente. Así que pues enhorabuena, es el primero de 10 que estarán operando para el próximo año, los otros 9 estarán llegando hacia final de año y esperamos que la nueva línea de Metrobús, que será la línea 0, que va a circular por circuito interior y queremos empezarla a construir el próximo año, pues pueda tener los beneficios también, si es posible, vamos a evaluar para que los vehículos también sean eléctricos. Así que muchas gracias y como decimos siempre, sin corrupción alcanza para más. Muchas gracias. Pues la siguiente parada es nuestra última parada, doctora, con usted. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuándo empieza a funcionar? Este autobús empieza a funcionar mañana, en la línea 3. Mañana ya va a estar operando como cualquier otro autobús en la línea 3 de Metrobús. Vamos. Este es un autobús que le cae la misma cantidad que un autobús articulado. Son 160 personas. 160 personas. La inversión de este autobús fue asumida por Engie. Este es un autobús piloto que no le costó a la ciudad. Los autobuses que vienen tendrán un costo aproximado de $750,000 cada uno. Este es un costo que será amortizado a lo largo de 10 años para que de esa forma podamos nosotros aprovechar que el gasto operativo es menor y no incremente el gasto para nosotros como Metrobús, como Ciudad de México, ¿no? La vida útil de este autobús es de hasta 20 años porque el motor eléctrico es un motor mucho más fácil de mantener y menos complicado, digamos, de mucho menos desgaste. Aprovechamos para informarles que es una muy buena noticia para el país. Estuvimos trabajando con la Secretaría de Economía, con la secretaria Graciela Márquez y con obviamente la anuencia del Gobierno de México, el Presidente de la República. Acabamos de lograr que el vehículo eléctrico, incluido trolebuses, no tenga aranceles. Eso implica pues algo muy importante de promoción de la electromovilidad y evidentemente pues una reducción de los costos para poder incorporar los vehículos eléctricos, no solo en la ciudad, sino en todas las ciudades del país. Muchas gracias. Vamos a continuar, yo voy a continuar con el autobús hasta el patio Júpiter para poder mostrarles la estación de recarga. Doctora, muchas gracias. Bienvenida al autobús.